Lo que hicimos, estas aventuras.
Si nos siguen jodiendo, ya no es lo mismo que si no dan por culo estos chavales. Al menos son más profesionales. Dicen que estoy acabado, que ya no sirvo para nada, pero están equivocados, estamos hechos un chaval. Estoy en todo mi bomba, le pesa a quien le pese, el único problemilla.
400 y pico, este, nosotros somos parados, nos hemos conocido en la cola del INEM, en la calle Caballero, llevamos alrededor de 14... ¡Hasta allí llegaba la cola! ¿Vale? Vamos a poner así. La cuestión es que nos hemos juntado unos cuantos. Hemos hecho un repertorio muy bonito y muy chiquito. Y lo traemos de... Déjame que lo presente. Y lo traemos de corazón para ver si os gusta y echamos un ratito. ¿Qué os parece? Bien, bien, que no, pues nos lo comentáis y ya vamos viendo, ¿vale? No salimos más. No salimos más. Lo vamos a hacer con cariño para ustedes. Gracias. Muchas gracias a todo el mundo. Bien defendido. Un, dos, tres y... Pa, pa, pa. Presentación, es verdad que otros años las hemos tenido con una amiguita de Mange, pero bueno, es lo que más o menos ha salido. Esperemos que os haya gustado. Ahora vamos a hacer una tanda de cuplé. ¿Qué lo ha escrito mi amigo? Pa para parara, pa para parara, pa para parara, pa para para. Mi vecino tiene piso. Mi vecino tiene piso, todo llenito de herramientas. Y la tiene ordenadita en la pared muy bien puesta. Un día le pedí un favor para colgar en mi casa un cuadro. Y me dijo el tío que no, que se le pega hasta el taladro. Hijo puta el tío, no he visto un nota más burrumino y más agarrado. Y tuve que coger el mío que lo tenía en un cajón guardado. Cuando gané el de Podemos con la paga que va a dar. Yo pa' mí que no trabajo más. Pa' para parar, 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 pa' para parar. Yo no sé por qué la tía. Yo no sé por qué la tía va a juntar cuarto baño. Que si fuese modo tío ya sería más extraño. Siempre van de dos en dos pa' no tener que dar dos vueltas. Y que mientras una mea la otra sujeta la puerta. Se cuentan sus chismes o se sujetan el pelo si es que están vomitando. Y si una va sola al baño seguramente se está cagando. Cuando gane el de Podemos con la paga que va a dar. Yo pa' mí que no trabajo más. Eso es. Pa para parar, pa para parar, pa para parar, pa para parar, pito otra vez, pa para parar, pa para parar, pa para parar, pa para parar. Por la calle Caballero yo iba. Por la calle Caballero yo iba a pase un mandado. Y en la puerta de correo había un coche volcado. Se comenta que el muchacho había bebido media cerveza
en el globo, un acuario, luego la cena de empresa y un volantazo para esquivar un árbol que había en mitad camino. Pero se dio cuenta tarde de que era el ambientado de pino. Cuando gané el de Podemos con la vaga que va a dar, yo pa' mí que no trabajo más. ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Pa' para. En diciembre yo he trabajado. En diciembre he trabajado y me llevé una sorpresa. Me pilló por Navidad y tuvimos cena de empresa. Me hinché de barra libre y cuando fui a coger el coche había un control de alcoholemia y me jodió toda la noche. Me sacaron sangre porque no estaba yo pa' soplar, iba cargadito. Salió 10 gramos de alcohol y estaba rodada de limusito. Cuando gane el de Podemos con la paga que va a dar. Yo pa' mí que no trabajo más. ¡Esto! Pa' para. En la cola del INEM. En la cola del INEM yo me ligué a una muchacha que quizás le hubiese puesto un poco de menos cacha. Yo le haría una rinoplastia y un par de liposucciones. Le pondría silicona y en la carva extensiones. Le hería la boca y que tenía más nuez que yo, eso no es problema. Quitando esas cuatro cosas a lo mejor estaba tan buena. Cuando gane el de Podemos con la paga que va a dar. ¡Tomo! Yo pa' mí que no trabajo. Ya se va a acabar la crisis. Ya se va a acabar la crisis, los expertos lo dicen. Y la recuperación va a ser en el 2015. Han bajado el IRPF por lo menos un 3%. Y que el sueldo del obrero ha sufrido un incremento. Y es que ya se nota, se está empezando a ver la cosa un poco más clara. La gente está rebuscando ya la basura con otra cara. Cuando gane el de Podemos con la paga que va a dar. Medio es muy escrupuloso y cuando come en los bares siempre muy quisquilloso. Estamos en un restaurante y encontró en la sopa un pelo y le dio tanta fatiga que formó un cachorro revuelo. Yo le dije, Guillo, que no es para tanto echarlo para el lado ahí con el dedo. Pero es comerse un socio de una gachi y encontró un fideo. Cuando gane el de Podemos con la paga que va a dar. ¡Cómo! Yo pa' mí que no trabajo más. ¡Listo! Pa' para. Este año mi parienta me ha llevado. Este año mi parienta me ha llevado al Rocío. Pero a mí es que no me gusta mucho tanto el tío. Por tocar allá la virgen la gente se la collera. Y se pisotean antes pa' poder saltar la rea. Que gente más bruta allí pegándose por saltar y no se han dado cuenta. Verás tú cuando se enteren de que la rea tiene una puerta. Cuando gane el de Podemos con la paga que va a dar. ¡Tomo! Yo pa' mí que no trabajo más. Yo tengo un problema gordo.
barato. Y es que si mira para abajo tengo un 54. Se lo llevo al zapatero para arreglarle los tacones. Pero no le pone tapa, le pone medias raciones. No encuentro zapatos 54, no encuentro nunca ni aunque los pida. Me voy a cortar la uña porque al 40 de toda la vida. Cuando gane me comemos con la vaga que va a dar. Yo pa' mí que no trabajo más. ¡Ole! 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 ¡Bien, bien, 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 bien! Hombre, tengo que decir que veo a alguna gente más entregada que a otra, ¿eh? Pero bueno, en general estamos muy contentos. Un aplauso ahí. Parienta se fuese con otro, la seguiría por tierra y por mar, para cogerla y decirle al otro, muchas gracias chaval, no te quedas tirar. Mucha gente piensa que una suegra es una suegra y que todo el mundo no la sabe torear. Yo a la mía no la soporto, voy a reventar, hace un trato por ella, ¿cuánto me da? ¡Nah! Trato hecho. Los científicos han sacado una pastilla para los partos que te quita los dolores al marido. Y traspasa los dolores y también las contracciones al marido para que vean lo que sufrí. Exagerado, ese invento es lo mejor que han sacado. La mujer no siente nada y los maridos nada de nada, pero 14 butaneros a cacao. Yo ya no te doy nada, besito en los labios, porque tú eres muy bruta y la pasión me la chafa. Que la última vez te di un besito en los labios, que cerraste la pierna y me rompiste la gafa. ¡Oh, oh, 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 oh! No me gusta que a los toros te ponga la minifalda. ¡Hola, yo pasando bonito, niño! Te ponga la minifalda. Porque nunca te retira, que es así tu minifalda. Y parece que en vez de una minifalda lleva un cinturón con barba. Si se depiláis, si se depiláis, si se depiláis, si se depiláis,
No te vayas a Colonia si se depila. No te vayas a Colonia si se depila. Oh, oh, oh. Cuando ves que me ves tú sola pare, hago sas y aparezco en urgencia. Somos albañiles, somos varoniles y nos gusta la gachí. Pero cuando ponen algunas canciones, no sé qué me pasa a mí. La, 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 la. Tiene la salsa mora que a toda hora llora que llora por los rincones con un tiriti. Yo no me corto un pelo cuando yo ligo con las mujeres. Y yo tampoco tengo pelo en la lengua porque tú no quieres. Soy desempleado. Con el nuevo bucal, la cucaracha del ayuntamiento nace, se reproduce y cuando menos se lo espera, soy, están trabajando allí. Vamos, venga, vamos para acá. Atentos, usted. Salgo a la calle, mi carpetita bajo el brazo, de currículum sin recomendaciones. Y que para recomendarme, llevo más tiempo parado que el fotógrafo del Boa en vacaciones. Tengo un trabajo que sea sirviendo caña. Yo solo quiero ser una persona digna y que nunca llegue el día en que me marche de España. Para decirle a mi mujer, ponte tus mejores galas y arregla tu poco el pelo. Como que hoy vuelvo a nacer, que por fin tengo un currero, que hoy he vuelto a nacer, que por fin tengo un currero. Una parodia de cuartel. Venga. Plan. Dame tono, maestro. Como es tradición en este grupo, a todos aquellos que hacen 20 años de carnaval, se les regala una máscara de plata. Como este año no hay presupuesto, le voy a regalar la mía. ¡Un aplauso al Paquito! Hombre, que no te importe, pero lo que vale la intención, lo que vale la intención. El tiempo de intención. En este grupo, todos los que hacen... Yo. Escucha, que es contigo, coño. He sacado un cumple batito. En este grupo, todo el mundo que hace 20 años se lleva su máscara de plata. Aunque luego se vayan con el chila, por decir. Así que los máscaras, venga de donde sea, los máscaras de plata de este grupo, que son Sergio y Chamorro, van a proceder a poner la máscara de plata. De verdad. Oh,
Ahora sí, ahora sí. ¡Guapo! ¡Enseña la cámara, enseña la cámara! Hombre, esos años estaba yo muchísimo más joven. Recuerdo una experiencia muy bonita porque yo soy un aficionado a la comunicación, en la radio, y entonces cuando el carnaval estaba en su momento más álgido, más bonito, pues me hicieron la propuesta de poderlo presentar. La verdad que yo me lo pensé mucho porque se salía un poco de mi línea musical, pero bueno, siempre experimentar y conocer nuevos campos es un poco emocionante, ¿no? Bueno, pues vale, pues voy, me puse a escuchar carnavales, a ver, antes de la presentación, y sobre eso empecé a trabajarlo. Bueno, pues le dije que sí, para adelante, ¿no? La experiencia fue muy bonita, creo que fueron 2 años los que presenté, todavía recuerdo, vamos, tengo el recuerdo de las placas y de lo que me entregaron, y fueron momentos grandes del carnaval de Écija, la verdad que sí, era un espectáculo. Yo muchas veces cuando veo todos los años el Falla, me acuerdo mucho porque era el teatro de San Juan, era un espectáculo, eso hasta los pasillos y cómo lo vivían, te la jugabas, ¿eh? Sí, porque si te equivocabas, el público en esto del carnaval no se corta un pelo y te montaban allí un cipote rápido, vamos. Y, pero bueno, la experiencia muy bonita, la verdad que sí, que fue muy bonita. Además venían agrupaciones de toda Andalucía, yo recuerdo de venir de Cádiz, yo decía, pero bueno, de Cádiz, pues de Cádiz venía, del puerto, de Córdoba venían muchas, sí, la verdad que fue muy bonito. El primer año, el segundo ya recuerdo que fue con 2 amigas que lo hicimos entre los 3 y también sensacional, ¿no? Y ya después vino un poco el declive, pero bueno, yo tampoco soy muy carnavalero, me ha salido mi hija, le encanta el carnaval, pero mi hijo y yo somos menos y mi mujer tampoco, ella es la que, no sé por qué, pero bueno, me encanta a mí, sobre todo las chirigotas me gustan mucho, ¿no? Yo creo que el carnaval es para mucho humor y reírte y sea una cosa divertida, y si tengo que elegir me quedo con la chirigota, yo el celo y el canijo, ¿no? Todos los años estoy pendiente a ver qué es lo que va a pasar con ellos. A puntito de comenzar el desfile de este carnaval 2015, y como ven, yo ya me he subido a una carroza y me estoy con la pregonera del carnaval, Eva. Desfile de carnaval, aprovechar el día, ¿no? El colofón del carnaval, y esto, el sonido de los pitos, los papelillos de colores, la gente entusiasmada, esto es el carnaval que se te acelera el corazón. Y muy bien rodeada, que estamos en la carroza, ¿eh? De chulapos, las chulapas, vamos, estupendamente todos, ¿no? Chulapos y chulapas por todos lados. ¿Quién te acompaña en esta carroza, Pues Eva? Mira, viene mi pareja, en este caso, mi mujer Sara, que me ha apoyado todos los... ¡Saluda, Sara! Mi amiga Cristina, y bueno, y todos son familiares y amigos que les gusta el carnaval, por supuesto, si no, no estarían aquí. El carnaval de 2015, mágico para ti, ¿no, Eva? Perfecto, precioso, imposible ser mejor. Pues a disfrutar mucho del día de hoy. Todavía nos queda un poquito de carnaval, así que a disfrutarlo. Mañana nos vemos también en la quema del mollete. También, gracias, y a disfrutar. Y a vosotros. Y acompañando a Eva, también está la Pepa que estuvo en su pregón, y mi Sara, que mira qué guapa está. Y la madre de la Pepa, aquí todo el mundo, Pepa. Pepa, que en la carroza también, que nos faltamos, ¿no? Hombre, además que no, mis dos niñas y yo. Sara, guapa, que vamos en la carroza, ¿cómo te lo estás pasando? Muy bien, carnaval. Bueno, disfrutando mucho este año, ¿no, Pepa? ¡A tope contigo! ¡Vamos por la pasarlo muy bien! ¡Enhorabuena! Mañana que vaya en Cádiz, la gente que vayan a Cádiz.
esta charanga de Educapor. Aquí está mi amigo Abel. Buenas tardes. Animando el desfile, ¿no? Hombre, vamos ahí. Aquí abriendo un poquito. Abriendo nosotros, ¿eh? Aquí, Educapor. Evidentemente, aquí a veces les anima un poco la familia que tenemos fuera y demás. Y les traemos para jugar, para bailar y a disfrutar un poco de todo esto. A ver, ¿qué trae? ¿Traiste todo, no? Pues tenemos de todo. Globo, mira, diablo, tenemos de globo, de todo. Para liarla, para liarla y disfrutar todo el mundo. Pues ahí animando toda la gente. Gracias. Venga, gracias. Por supuesto, esto es una vecindad estupenda. Pues ahí está, unos amigos y vecinos que van de carnaval. Pues a disfrutar. Venga. Y disfrutando del día de hoy. Mira qué grupo de minis más guapas tengo aquí.
niña la conozco, me parece a mí. Del año pasado, tú fuiste también. Mi fotogenia del 2014, hasta aquí. Y carnavalera. Fantasía. Y el fantasía, hombre. Fotogénica. Del 2013. Del 2013 fotogénica, pero bueno, entonces lo que hay aquí es muchos carnavaleros, ¿no? Mi hermana de fantasía este año. Tu hermana de fantasía este año, madre mía. ¿Os gusta mucho el carnaval? Sí. Sí, ¿qué es lo mejor? La música. Los disfraces, la música, todo. Lo mejor, todo. ¿Os vais a estar en el desfile, mi tío? Sí. Pues venga, que se va al desfile. Que está grabando, ella me está diciendo que ella entiende esto ya un montón en la tele, Rosario, que yo estaba diciendo, ¿la veré este año o no la veré? Sí, pues, claro. Lo que pasa es, mira, me he quedado con las ganas de ir al Vamos que nos vamos. Tenía casi ya convencida a las niñas, pero estaban un poquillo yo mala. Para el cumplematón, porque yo le dije, Rosario, me tiene que andar en el cumplematón. Ay, me ha quedado 25 años. Que ya estaba loco. Yo me lo convencía. Total, que al final no ha podido ser, pero vamos, que aquí te doy otro canto. Aquí vamos. Que me canta, cántame algo. ¿Te canto algo? Pues te voy a cantar la que siempre pensé, que siempre digo. ¡Qué bonito que es mi pueblo! ¡Qué bonita mi ciudad! ¡Qué bonita está mi hija cuando sale el carnaval! Hermana Mari, que eres tú, mi hermana, la sabe más bien que la más, que no está aquí porque se ha ido. A ver, ponte ahí bien, que te grabe el traje y esa flor en la cabeza que se ha puesto hoy. Esta es la mejor, la más simpática, la que va a todos lados. ¿Con quién viene, Rosario? Mira, vengo con mi hermana, vamos a las fresas maduras. Esta mañana tengo estas flores porque no me da tiempo de ir a comprarme el lazo. Digo, pues estas mismas flores. Eso ya está. Porque lo importante es pasar lo el día. Lo importante es disfrazarse. Y es que mi hermana se ha ido, digo a mi hermana Mari, porque ya sabía harta un poquillo y se ha ido. Bueno. Y entonces por eso, pero que mira, que me encanta todo el carnaval y hay que apoyarlo. Claro, estoy aquí un poquito, ya mismo me lo que dure, duro está. Me he comprado, esta es la Chama, que quiero darle publicidad a los Chamas, ¿eh? Que mira, que es una empresa de Asia. Una empresa de Asia. Algunas veces me lo he hecho yo, antes me he cosido yo hasta las tantas de la noche, pero mira, con los años que tengo, y hoy nerviosa perdida, porque no me daba tiempo de comprar el lazo. Y buscando la pastilla del tiroides. Pues está muy bien, así que yo leí yo que tenía la pastilla. La pastilla del tiroides, que la he retirado de pronto, pues ya la he encontrado, gracias a Dios. Así que bueno, que gracias, Cristina. Y a que hagas buena entrevista, que tú las haces bien. Muchas gracias. Besitos y feliz carnaval. Que yo venía por el desfile buscando porque habían pasado antes, los he visto y he dicho, madre mía, pero ¿cómo van? ¿Cómo os llamáis? José Miguel. Melody. Vais geniales. A ver, daros una vueltecita que se os vea. No le falta ni un detalle. ¡Qué curra! A ver, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Quién os ayuda? No, mi madre nos ha ayudado mucho. Es mucho trabajo, porque somos muy carnavaleros. Os habéis apuntado al concurso, sí, ¿no? Que ahí tenemos concursos de los mejores disfraces como pareja. No, individuales. Individuales. Bueno, pues individuales también. Está estupendamente. Yo soy Dorothy, pero a mí mucha gente que me dice que soy Alicia, así que aquí tengo a mi compañero. Bueno, pues que vaya bien, ¿eh? Que bien vamos. Pues que vaya muy bien, que disfrutéis. Gracias. Dios, que va. Y si hemos visto alguna de los cariocas, aquí están todas las mujeres de los cariocas. Chicas, ¿nos vamos a meter el desfile? Por supuestísimo que sí, hay que participar y sobre todo hacer el desfile, que es importantísimo. A ver, que yo tengo a Alba, felicidades, cariño, que hoy es su cumpleaños. ¡Felicidades! Y mira que el niño es más chico. Mira qué bebé también. Carioca más pequeñita, tiene 7 meses. Madre mía, 7 meses. Lo guapa que está. Y aquí están los niños que a mí me gusta tanto. Porque aquí está esta cantera. ¡Qué guapo! Estáis de brasileño todo. A ver cómo suena esa caja. Venga, me tocarme un poquito, ¿no? Venga. Que no quiere. Y aquí tengo yo a mi Luna. Mi niña preciosa, ve cómo te llamas. Mira, ¡ay! Luna. ¿Y Luna de qué está disfrazada? De brasileña. ¿De brasileña como quién? Como
papá. Como papá, como mamá, como todos los amigos. Y mira qué flor más chula tiene la cara. ¿Quién te la ha pintado? Papá. Papá, qué flor más chula. ¿Y a ti te gusta el carnaval? ¿Sí? Claro, ¿cómo no le va a gustar con los carnavaleros que son? Bueno, adiós, carioca. Y aparte de animando el comienzo del desfile de la gente de Ducafor, una batucada muy buena. ¿De dónde venimos? De Fuente de Andalucía. De Fuente de Andalucía vienen a animarnos este carnaval. ¿Habéis venido antes? No, es la primera vez que venimos. Estamos empezando, llevamos un poquito tiempo y estamos empezando con esta gente. Y animando un poquito el desfile. Claro, claro, claro. Con música, que eso siempre es bueno. Estupendo. Porque os veamos muchos años en el desfile. Pues muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué me dice? ¿Qué pasa? Carnavales, desfile de carnaval, Antonio. Carnaval, carnaval. Carnaval te quiero. Aquí estamos. Este año de zorro nos ha tocado, ¿no? Este año de zorro. ¿Cómo vamos? Acabamos de empezar hace poquito. Bien, hemos salido. Hemos salido un cuarto de hora un poco más tarde, pero porque es que había muchísima gente, teníamos que organizarla. Y es preferible salir un poquito más tarde, pero ir mejor organizado que no salir sin estar. Este año llevamos mucho ambiente, tenemos a los niños de Ducafor, tenemos una batucada, luego más para atrás también más batucada. Hay cuatro batucadas que sepamos y hay dos charangas. Más los grupos del carnaval. Mucha gente, Antonio, además, siempre suele pasar, ¿no? Que luego ya se van incorporando y hay mucha gente disfrazada viendo, que eso es muy bueno también, ¿no? Sí, sí, importantísimo. La verdad es que ya se mira hacia arriba y ya se ve los emigrantes completamente llenos. Y eso de lo que se trata, de que una vez que inicie, pues la gente se van incorporando. Siempre al principio cuesta un poco más trabajo de lo que es a dar arrancada, pero ya una vez que el desfile ha comenzado ya empiezan a incorporarse y las calles empiezan a regarse son ríos de afluentes. Para ponerle el broche de oro, ¿no?, al carnaval, desfile por todo lo grande. Mañana también hay más cosas, el domingo. Sí, bueno, el carnaval ha estado bien, líneas generales ha estado bastante bien y el desfile es lo que más, es donde participa todo el mundo, está claro. El desfile del carnaval es la parte más participativa, ¿no?, y la verdad es que pues los exijanos siguen participando y a la vista está de la cantidad de personas que hay disfrazadas y, en fin. Bueno, pues a disfrutarlo en la medida que se pueda, Antonio. Muy bien, gracias. Igualmente. De León, claro. Y él también ha sido presentador del carnaval. Sí, hace años. Hemos tenido algunos presentadores y yo me he quedado por llamarte, ya no hemos tenido más tiempo, pero aquí te tengo. Sí. Es bonita experiencia, ¿no?, presentar también el carnaval. Sí, yo lo he presentado varios años y la verdad es que principalmente me lo he pasado muy bien, eso es lo principal, la experiencia es única. Y además, pues, el calor de la gente, del público, eso ya, con eso además, está todo apagado. Además, también lo hiciste con María, ¿no? Ella nos comentaba que iba vestido de niños chicos, un también. Año, ¿no? Sí. ¿Carnavalero, Dani? ¿Aquí me ves? Por supuesto. Si no fuera carnavalero, ¿no? Por supuesto que soy muy carnavalero y me encanta sobre todo las chirigotas y las comparsas y demás. Y por supuesto el carnaval de calle ya es el colofón. ¿Y mucha gente que hay? La verdad es que sí, hay bastante gente. Hemos arrancado hace poquito y está, la verdad que impresionante. Tú miras hacia atrás sí, y es lleno. Una chulería, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Aunque echo de menos más carroza. Eso sí lo echo de menos. Pero bueno, lo mismo es, está montando carroza que ir por la calle. Se vive bien. Abrigadito va, Dani. La verdad es que sí, bien abrigado. Y aquí con mi sobrino, que va de tigre. También. Bueno, pues a pasarlo muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias igualmente. Gracias. Ya me ha pillado, están diciendo. Antonio Marivalle, muy buena. El año pasado
se llevaron el premio a la pareja del disfraz. Este año nos hemos apuntado también. Este año otra vez, vamos a repetir, a revalidar el título. A revalidar el título, claro que sí. Maléfica, que estás muy guapa. Gracias. Nos gusta mucho el carnaval, ¿no? Sí, nos gusta todo lo que se ha echado un ratito de fiesta y de descoloque, pues bien. Y a pasarlo bien, hay que ver las cicatrices que se ha puesto hoy. Hoy vengo marcado arriba abajo. Su abuela me estaba diciendo que si me había pegado una araña a un gato. No, hombre, que es de broma, ¿no? Bueno, pues que disfrutéis mucho del carnaval, del desfile, que si nos llevamos el premio, pues mejor que mejor, ¿no? Bueno. Y si no, pues nos lo hemos pasado bien. Y ya pensando para el año que viene, seguro. Ya está pensado, ya está pensado. Sabía yo, digo, esto ya lo tienen pensado. Para disfrutar, algo. Gracias. Igualmente. Venga, gracias, hasta luego. Que venimos de los coches choques. De los choques, sí, somos negrita flamenca. Negrita flamenca. Que venimos a los coches choques a la feria, a pasárnoslo bien, con las cuñadas, los niños y los sobrinos. Y todo. Se siente. Y a seguir, que aquí tengo pingüinos, más pingüinos. Este año de pingüino. ¿Pingüino? A pasárnoslo bien, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Que lleváis mucha gente, que ya está antes con los pingüinos, digo, van 70. Por ahí. Mucho, mucho. Que nos gusta mucho el carnaval, ¿no, María? Mucho, mucho, disfrutamos mucho estar también. En cada uno, el año pasado de dama y este año disfrazado, claro que sí. Minerva, guapa. Muy buena, caballero. Que hoy hemos sacado hasta el perro a la calle, ¿no? Muy bien, sí. A ver, Cucaracho, por aquí. Sí. Cucaracho. Cucaracho. Esto era un personaje de TVO. Ah, vale. Que salió en la frase años atrás. Y este año, ¿qué te la querías poner? Este ¿cómo es su año, nombre? Digo, pues voy a sacar a mi perro y con eso me he visto. ¿Cómo es su nombre? Manuel, el Vallarta. Bueno, que estaba muy bien el perro ahí con su, todas sus cositas. Claro, claro, así no se hace sus necesidades. Pero en la calle no, ¿eh? Lo lleva muy bien preparado. Está muy bien preparado. Como sabe que le hace falta. Pero como está maestrado. Lo hace todo bien. Vale, gracias. Estoy yo fijándome en la gente que está viendo el desfile y está aquí José Miguel Alcántara con su chiquitín también disfrazado, como no podía ser de otra forma. Claro. ¿Cómo llevamos el carnaval? Bien, poquito, el teatro, poca cosa. Este año, un momento muy especial el que vivo en el teatro. Muy especial, la verdad que me pilló de sorpresa. Un paso doblón que le dedicó la chirigota de Chila Chila, agradeciéndole, ¿no?, todo lo que le has ayudado. Hombre, no. Nos emocionamos todos. Yo estaba ya escuchando los acordes de la guitarra, yo estaba ya temblando. Hombre, la verdad que fue muy emotivo y ayudar, ¿no?, simplemente a los que nos gusta el carnaval lo hacemos de corazón. ¿Cuántos años llevas tú de carnaval, Alcántara? Desde... Estaba yo viendo vídeos de los azulejos y estaba tú con el bombo. No, y en los chinitos del Almorrón, es el Blas Infante, año 87. Bueno, yo empecé mi andadura en el carnaval en 86, cuando salimos el primer desfile de carnaval, que lo íbamos a hacer por el barrio y al final terminamos en el salón. Y fíjate, con Fernando Luna para descanse, mucho. Y ahora dos añitos de descansito, esperemos volver el que viene. Ya mismo volvemos, ¿no? Sí, seguro, seguro. Pues entonces te vamos a esperar. Pues voy a disfrutarlo de otra manera, hombre, claro, con el chiquitín. Sí, sí, sí.
Muchas gracias, Cristina. Hasta luego. Como, mira qué chula con su... ¡Qué bien está montado! ¿Con quién viene al desfile? ¿Con quién viene? Con ellos. ¿Con todos ellos? ¿Ha emparejado mucha gente ya tirando flechas? ¿Sí? Venga, para seguir. No, por culo. Aquí aparecen más chicas. ¡Hola! De colegiales. ¡Muy buena, Jordi! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que no nos perdemos una, ¿no? Que va ninguna. Vaya. ¿Con quién viene? ¿Con amiga? Muy bien, aquí estamos aquí celebrando contra la gente. Aquí, y no, súper bien, aquí estamos. Solo, hombre. Sí. De colegial este año sí, nos ha tocado. Este año, sí. Este año sí. Mucho el carnaval. Muchísimo, sobre todo el desfile. Y esto está súper ambientado. ¿A quién no le va a gustar el carnaval? Mira cuántas egipcias vienen. ¿Quién habla con mi bonita? Que vi, digo yo que venís muchas egipcias, muy guapas todas, ¿a que sí? Muy guapos. ¿A que sí? Que estamos muy yo bonitas. Conozco aquí a mucha gente de estas egipcias. A ver qué te vea el traje. Oy, oy, oy. Mira cómo voy. ¿Quiénes venís? Muchos amigos, ¿no? 35-40 un tamo. 35-40, madre mía, carnavaleros. Todos los años. Que no faltamos, ¿no? Y que no faltemos. Por muchos años más que yo te vea disfrazada. Igualmente, bonita. Gracias a ti por haberme cogido bueno, en la cámara. Un beso. ¡Manolita Aroma! Chicas, que vais muy chulas, a ver, que se os vea bien, que os vea bien. Las parejas de los Manolita Aroma, que no faltan tampoco ningún año, siempre van disfrazadas como ellos. ¿Cómo llevamos el carnaval? Muy bien, muy bien. Bien. Hemos reventado. No hemos faltado nada. Además, esta noche vosotras vais también a Montilla. Ya están en Montilla. Se han ido ya. Se han ido ya a Montilla. Nosotros estamos calentando motores. Nosotros que tenemos que
cumplí con el desfile. De sustituta. Ya que no vamos a grabar de la cámara. Que ellos van a Montilla, la chirigota de los Manolito Aromas que van a concursar en Montilla. También va a concursar esta noche los de las manías, los que le da por algo. Y hoy es la final de Montilla, ¿no? Sí. Bueno, directa. A ver si alguno de los dos grupos se trae el primer premio para casa, ¿no? Esperemos. Sí, a ver si te traen algo. Bueno, porque sigáis disfrutando lo que queda de carnaval. Muchas gracias. Mamá, que te quiero mucho. Guapa. Y yo también a la mía, mamá, te amo. Todas quieren mucho a su madre, yo también quiero mucho a la mía. Venga, hasta luego. Que tengo a otra hermana que me faltaba, que no está con Rosario, aquí está con Chilla. Claro, es que resulta que me torció un pie, pero vamos, con el tobillo torcido, mañana voy a tener morado. No, no va a poder ni mover. No me voy a poder mover. Pero hoy sí. Pero hoy aquí estoy. Vamos, estamos creando. Hombre, que eso es lo que hay que hacer hoy. Lo que hay que hacer es disfrutar, porque los pequeños momentos son los que hay que llevarse. Además que es verdad. Además no vale y vais muy chulas las dos. Vamos, que tengo y un poco. Y esas flores, dice, no he podido comprarme el lazo, pero sí, es que vais estupenda con las flores. Lo hemos improvisado, nosotros improvisamos todo. Claro que sí. La cosa es disfrutar, hay que improvisar, pero disfrutar. Y los coloretes, a mí lo que más me gusta son los coloretes. Los coloretes. Pintarme los coloretes. Bueno, que me encanta veros año tras año, ¿eh? Te voy a decir lo del disfraz, que al final te lo explica bien. Mira, al principio compramos acá de caramelo, después dice la gente, va de tomate. Y ahora cuando hemos salido, dice, ¡ay, qué fresa! Digo, pues de fresa. Fresa, me he puesto una galleta, ya está. Fresa madura, la fresa madura. Mira, Cristina, desde que salió de mi casa, a mí me han dicho que si de tomate, de la casita, de fresa, digo, de lo que queráis. De lo que quiera. Libre. Eso es más que verdad. Así que nada, tú estás preciosa como siempre. Muchas gracias. Que vea muchos años yo. Eso. Cristina, ¿y qué dice tu madre a tu hermana? ¡Qué linda! Como tú, aquí me has salido tan linda, tu madre. Y no me olvido, adiós. Me digo, Fali, que para mí es lo más lindo. Hombre, ahí está también Fali, que nos falta. De sin despreciar a los demás, pero vamos, mi Fali es mi Fali. De hippie viene hoy disfrazado. De hippie, guapísimo. Está de todas maneras, hasta debajo del agua. Hasta luego. Adiós, guapísima. Ahí vienen más carnavaleros, algunos de los componentes de la chirigota de San Pancracio y los Cesapil. ¡Silvina Fernández! ¡Silvina Fernández! ¡Baila, baila sin parar! ¡Ay, por Dios! ¡Pero Kiko! ¡Madre mía, el tío cómo viene! ¡Qué susto! Y aquí tengo yo... ¡Hola, Julio! Y qué chica de Charleston, qué guapa. Y las mamás, los papás también están por ahí. ¿Cómo vamos? A ver. Ahora vienen. Que vais muy guapa, ¿eh? Jolly está otra carnavalera. No estamos pegando un carnaval, ¿eh, Jolly? Demasiado bueno. Y los niños también carnavaleros. Y el abuelo de la chirigota, ¿que sí? Sí. Pues claro, a ellos también les tiene que gustar el carnaval. Adiós, chicos. Ya llega otra vez que se me estaban yendo los Cesapil, chicos, ¿cómo vamos? Cansado ya, cansado. Molillo, ya acabamos de salir. Disfrutando, aunque estéis cansados, disfrutando mucho, ¿no? Disfrutando mucho de esta fiesta que se está terminando, pero ya con muchas ganas. Ya queda muy poquito. Ya le queda nada, queda pero una semanita. Hemos disfrutado, hemos estado por todos lados, ¿eh? Muchísimo, todos los barrios, la verdad que muy bien. Mucha alegría hemos repartido por ahí, hemos disfrutado mucho. Pues eso es bueno. Voy a pasarme por aquí, porque aquí hay otra chirigota. Chicos, ¿cómo vamos, Enrique? ¿Cómo llevamos el carnaval? Exagerado, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, el jueves no pudimos salir, estuvimos ayer todos los días, estupendamente. La chirigota, hablar palabra también este año en el carnaval de Écija. A ver, otro cupido. Ha tirado mucho.
muchas flechas ya, Cupido? Ninguna, porque he perdido lo de atrás. Bueno, San Valentín. Y aquí tengo al delegado. Muy buena, Fernando. Cuidado, ¿qué? Que nos pilla. ¿Cómo llevamos el carnaval? Muy bien, hombre. ¿No? Ya en el desfile. La preocupación ha pasado un poquito de lo que es el arrancar. Ahora ya lo que queda es que todo no haya ningún tipo de problema, que no haya ningún tipo de incidente y que la gente disfrute mucho. ¿Quién te ha pintado la cara? Mi hermana, Mari Carmen. Madre y Pilar. Mía, Mari Carmen, ¿cómo la ha pintado la cara? Qué bueno, ¿qué? ¿El año que viene nos vamos a arrancar ya o no a cantar? Vamos a ver. El año pasado te dije que a lo mejor nos animamos y no hemos animado. Vamos a ver. La verdad es que ya te dije que es muy complicado. Pero bueno, vamos a intentar hacer un esfuerzo, si Dios quiere. Claro que sí, que los azules, hombres, que vuelvan. Que seguro sí. que disfrutáis mucho. Y la verdad es que hemos disfrutado mucho. Que vaya el desfile muy bien, que es lo importante. Es lo que de lo que se trata. Además, estoy viendo este año a los que participan. Yo veo menos alcohol en el desfile, se ve. También yo estaba pensando, se ve, me gusta. Se ve, yo creo que ha calado un poco el mensaje que hemos ido lanzando de que el desfile no puede ser exclusivamente una botellona andante. Pues sí, y muchos disfraces y muchos, muy chulos. Muy tipos, muy buenos y muy bien trabajados. Sí, pues me voy a venir con ellos, gracias Fernando, a ver. Estos coches, pero bueno, muy buena. A ver que se vea bien. Chicos, que os veamos bien. Volcaos, ¿no? ¿De qué me suena a mí esto? A una marca como puede, como quiere. Cada uno vacía el cenicero como puede, ¿no? Cada uno aparca como quiere. Eso es estilo antigitano de aparcamiento. ¿Habría apuntado al concurso, no? No. ¿Cómo que no? Bueno, pues ahí van ellos, los coches volcaos. Vale, yo no. Y ahí está la carroza con las chicas del carnaval, las damas del carnaval, la reina y Amadó. Y Amadó, que es para verlo, cómo se ha preparado hoy. Amadó, chiquillo. Pero bueno, esto es para grabarlo entero de arriba abajo. Ahí están las damas del carnaval, la reina. Y mira qué niña más mona, qué guapa. Y otra familia carnavalera, aquí están los mimos, ahí pintando los coloretes, Javier. Hola. ¿Cómo llevamos este año que nos embarcamos en colaborar con la asociación El Carnaval? ¿Y qué? Muy bien, contento, muy animado. Yo creo que hay bastante personal con disfraces muy originales. Que, hombre, es bueno también que han subido en calidad. Hay muchos disfraces que están muy conseguidos, muy preparados. Como, por ejemplo, alguno de estos. Vaya, vaya. ¡Yoli! Buenas. Al carnaval, que hay que disfrutarlo. Hombre, hay que estar en familia. Es una fiesta muy festera, o sea, muy familiar. Nos gusta mucho disfrutarlo con los amigos, con los niños. Y, bueno, no hace falta beber. Nosotros nos vamos bebiendo, vamos en plan sano, disfrutando muchísimo y ya está. Y así es como también se disfruta mejor. Sí, disfrutamos de todas maneras. Desde el principio del carnaval hasta el último momento. Hasta el último día no nos podemos perder nada. ¿Verdad que sí? Pues, que lo paséis bien. Igualmente. Gracias, buen trabajo. Gracias. A ver esta chica. A ver, pero mira qué bandeja y no se le cae nada. A ver, veniros por aquí. Muy buena, chica. Que tenemos muy bien preparada la bandeja, ¿eh? Digo, no se os cae nada. Disfrutando del desfile de carnaval, ¿no? Sí, sí. Aquí. Carnavalera, soy carnavalera. Todos los años nos faltamos, ¿no? ¿Os vais a meter en el desfile? Claro, estamos dentro, pero estamos esperando a la banda. Ah, vale, a la banda, que donde hay música, donde se está mejor. Claro. Pues a disfrutar del desfile. Hola.
experiencia este año en el teatro para ver el carnaval que nunca lo había vivido y fue una experiencia fascinante, única, de verdad. Les recomiendo a todos los estijanos que vayan al carnaval del teatro, que miren la, que vean, que escuchen la chirigota, que son estupendas. Y el carnaval lo mejor que hay en Estija, el carnaval la Semana Santa. ¡Viva Estija! ¡Viva Estija y viva Estija! Pues ya lo he dicho todo. ¡Guau! ¡Qué mira para atrás! ¡Qué susto! ¡Kiss! ¡Los Jeliquí! Aquí tengo también algunos grupitos de azulejos. A ver si puedo llegar a los azulejos por aquí. De azulejos, ¿no? Y las roqueras también. A ver, azulejos. Chirigota infantil, que yo quería que salgan ellos. Y habéis salido este año con la chirigota, ¿no? Sí. ¿Y ha estado guay? Sí. Habéis cantado de más, habéis llevado el premio, ¿a que sí? A la mejor copla es, hija. El año que viene vamos a salir otra vez la chirigota. ¿La chirigota? Sí, ¿no? Claro que sí. Y aquí los papás también. ¡Todo! ¡Más ganas que los niños! Pues eso entonces lo mejor. Hay muchos, ¿no? Muchos. 30 casi. 30. Me encanta, hay un montón de grupos, muchísima gente. Y barato, barato. Y barato, de verdad. Y a disfrutarlo la fiesta. No puede ser, esto no es animal. Ponme mi esto de aquí, ponme las carchofas. ¿Qué? Nosotros somos lo que es la Peña del Espigón y venimos toda la familia a disfrutar este rato muy bueno. Estamos disfrutando, que no me enfoque. Lo que importa son las palabras, de verdad. Y estamos disfrutando de esto. Espérate, espérate, llama a la cámara. Llama a la cámara. Quiero de aquí comunicar a toda la gente. Vamos a seguir andando. A ver, venga, cuéntamelo. Desde aquí comunicarle a toda la gente de ESIA que se anime y que sigan con nosotros. El carnaval es igual que la Semana Santa y la feria. Y tenemos que disfrutar de lo que tenemos. Nosotros somos la Peña del Espigón y estamos dando ejemplo de lo que son nuestras actividades, que es lo que es disfrutar el día de hoy, que es lo más importante. Y viva el día de San Valentín. ¡Ole! ¡Y ya está! ¡Racimos de uva! Pero bueno, que racimos de uvas más chulos, ¿no? Tenemos la mitad de baja, se nos han ido ya la mitad. ¿Y los globos van aguantando? Yo creo que no. A ver, por aquí. Más gente. Madre mía, hasta el perro viene al desfile de carnaval. Yo soy Dorothy del Mago de Oz. Bueno, toda la familia disfrazado, ¿no? Disfrutando del carnaval. Mucho. Y animados, ¿no? Animando el desfile. Claro, lo máximo. Y con todos los niños. ¿Qué hace mariposa? Tabela, ahí está, que se está viendo también. Pues muchas gracias. Que estaba yo deseando de encontrármelo a mi niño, que lo he encontrado. Sí. A ver que te veas bien. Mira, mira, es de cura con sus monjas acompañándolo todo, ¿eh? Y lo que le gusta a él es el carnaval. Que va muy bien acompañado, ¿eh? Que vaya estupendamente en el carnaval. Que se lo paséis muy bien. Que se lo paséis muy bien. Y que hay que salir en el carnaval todos los años. ¡Hola! Las azafatas más flamencas, los azafatos más flamencos, muy buenas. Buenas tardes. A ver, ¿qué llevamos ahí? ¿El avión? Somos Er Mi Arma. Er Mi Arma. Atención. Y ahí tenemos hasta el controlador aéreo, ¿eh? No nos falta de nada. Avión low, totalmente low, con 50 céntimos el peaje. Mira, mira, no nos falta aquí.
funciona aquí. Sopla y tiramos. Esto no va a llegar muy lejos, con que ponerse los salvavidas, porque 50 céntimos que se monte, con que aligerando. Resumen del desfile de carnaval de Écija 2015. Aquí tengo mi tarjeta de embarque que me la han dejado los del aeropuerto. Que quiero dar las gracias a todos por estar un año más ahí viendo el vamos que nos vamos. Gracias a todos los grupos que han participado, a la gente que he entrevistado. Este año me lo he pasado en grande, he disfrutado muchísimo con grupos antiguos, con la Milachi, con Toledano, en fin, con mucha gente, todos los que hacen posible este carnaval. Así que a mí no me queda más que daros las gracias y deciros que nos vemos el año que viene en el Vamos que nos vamos. Y vuelvo a dar las gracias porque finalmente mi deseo se cumplió. Le pedí al Mago de Oz que este carnaval de 2015 fuese inolvidable en la memoria de todos y sin duda así ha sido. Hemos vuelto a disfrutar de la magia de la fiesta de Don Carnal, esa que permite pasar momentos increíbles al son del ritmo del 3x4, esa que te hace reír aunque no haya ningún motivo para hacerlo, la que te presta una careta y unos coloretes para que puedas ser otro por unas horas o unos días. El carnaval es una reunión de amigos y familiares, es una explosión de color, alegría y fantasía. El periodismo cantado, la forma de expresión del pueblo, algo que te engancha y te enamora en cada segundo. ¿Qué tiene el carnaval? Pues tiene magia y momentos de emoción, esos que hacen que se te ponga la piel de gallina al escuchar un paso doble, que sueltes una carcajada con un cuplé y que aplaudas cuando llega al final del popurrí. Este es el final del Vamos que nos vamos de 2015, otro año que termina con una sonrisa en la cara de todos. Gracias a los grupos de Chila, Molina, Chamorro, Rivero, Navarretes, Perdi, Armenta, Enrique y al cuarteto de Jorge, porque habéis vuelto a brillar en este carnaval. A la comparsa de Enrique Prieto, al grupo de Juan de los Azulejos, por recordar junto a todos nosotros aquellos maravillosos años. Esos que Chemi ha recogido en un CD recopilatorio y que guarda la magia y la esencia de nuestro carnaval de antaño. A Eva María Rodríguez por pregonar la fiesta con tanto cariño y admiración. A Milachi y Toledano por ser una pieza esencial en esta fiesta. Gracias a mi querido Hugo, gran pregonero infantil de este carnaval, porque desde pequeño es un carnavalero de los buenos. Y al grupo de los Azulejos con clase, esos niños que son el futuro de esta fiesta que tiene cada vez más fuerza en nuestra ciudad. A las damas del carnaval y a las parejas infantiles. Gracias a las casas colaboradoras que hacen posible este programa. A los presentadores del carnaval de Écija que han revivido aquellos momentos llenos de ilusión y a los barrios carnavaleros, piezas claves en la fiesta. Y cómo no, el mayor gracias para todas y cada una de las personas que cada lunes y jueves han visto el Vamos que nos vamos y han vivido de cerca este carnaval. A título personal les diré que el carnaval me ha dado y me da mucho más de lo que yo podré darle a la fiesta. Me siento en deuda con ella porque me permite disfrutar de días llenos de risas, de amigos, de emociones y sentimientos. Por eso yo digo, como tantos otros, que no cumplo años, sino que cumplo carnavales.